Están siendo unas navidades diferentes. Y cuidado, porque también lo pueden ser en la factura de la luz. Estas fiestas vamos a pasar más tiempo en casa y eso, Santi, lo vamos a notar a fin de mes. Sí, Ángel, vamos a pasar más tiempo en casa por las restricciones y además mucha gente va a teletrabajar estos días. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a usar más la luz y los expertos ya nos advierten de que el incremento en la factura puede ser grande, de hasta un 70% más que el mes anterior. Lo que no han aumentado es el gasto en los viajes, todo lo contrario. Las restricciones están limitando muchísimo los desplazamientos y, por ejemplo, los viajes en tren se han desplomado. La demanda para comprar un billete es de un 80% más baja que el año pasado por estas fechas. Estamos viajando menos y eso está provocando que los hoteles estén más vacíos. Por eso están lanzando grandes descuentos para estos días. Vamos a ver un ejemplo. Un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid ofrece una habitación de lujo por poco más de 90 euros. Y con las aerolíneas pues pasa lo mismo. Hay muchos aviones vacíos y quieren llenarlos. ¿Cómo? Pues con ofertas como esta, ida y vuelta a Roma, por solo 20 euros para la semana que viene. Por cierto, AENA está trabajando para que haya laboratorios privados en los aeropuertos españoles. El objetivo es que los pasajeros que salgan de nuestro país puedan hacerse una PCR o un test de antígenos en la misma terminal. Como saben, muchos países piden un test negativo para viajar y además sería una forma de evitar las cuarentenas. Vean cómo ha quedado este coche en Tomares, en Sevilla, atravesado en el quitamiedos. El conductor triplicaba la tasa de alcoholemia y llevaba a bordo a su mujer, que ha fallecido, a su hija de 2 años, a su hermana y a sus sobrinos. En total, 6 personas a bordo. El conductor ha sido detenido. Otro accidente mortal, este en Ordes, en A Coruña. Un hombre de 38 años ha fallecido y una chica de 20 está muy grave después de este choque frontal entre sus dos coches. Ha ocurrido esta madrugada y los vehículos, ya lo ven, quedaron calcinados. Nos vamos ahora a Pamplona. Allí un hombre ha quemado su casa para evitar que le detuvieran. Se atrincheró cuando los agentes iban a arrestarle por un presunto caso de violencia de género. 6 personas han resultado heridas en este incendio. John Gómez. Sí, 9 viviendas de este edificio situado en la calle Sangüesa han tenido que ser desalojadas debido al humo que ha originado el fuego y que ha dejado el portal y la escalera en este estado. Lo están viendo. Los vecinos aseguran que la pareja llevaba años conviviendo y que durante esta pasada noche se han escuchado muchos gritos y disputas. Ha llegado la policía, ha conseguido sacar a la mujer de la vivienda, pero el hombre se ha atrincherado y ha iniciado el fuego. Es precisamente quien está más grave. Está en la UCI por intoxicación debido a la inhalación de humo en el complejo hospitalario de Navarra. El vecino de abajo ve una bronca de familiar. Ha habido una llamada de violencia de género y el individuo, la pareja de él, pues ha trincherado en el piso y ha provocado incendios.